Bueno, y fíjense que ayer, antes que nadie, le revelamos en exclusiva que la revista TV Notas podría quedar absuelta de pagar la demanda interpuesta por Gabriel Soto, y su abogado Gustavo Herrera dejó muy en claro que no se quedarán con los brazos cruzados. Luego de anunciar con bombo y platillo que Gabriel Soto había ganado la segunda demanda interpuesta en contra de Notmusa, empresa a la que el actor acusó de uso ilegal de su nombre e imagen y lucrar con ello, al ser portada de 8 diferentes números de los que se vendieron millones de copias, en De Primera Mano le presentamos la resolución del juez en la que se absuelve a la firma de pagar el 40% de las regalías obtenidas con dichos tirajes. Sin embargo, la defensa legal del actor no se va a quedar con los brazos cruzados. Quiero aclarar que esta sentencia va a ser apelada por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el juez está violando el principio de congruencia y está violando flagrantemente dispositivos de la Ley Federal de Derechos de Autor. Tengo información de una fuente muy fidedigna que el juez recibió línea de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para que absolvieran a Notmusa de las prestaciones económicas relativas al daño material por el uso ilegal de la imagen con fines de lucro. Es el licenciado Gustavo Herrera Torres, abogado que encabeza el equipo legal de Soto, quien hace señalamientos claros en contra del juez 46º de lo civil en la Ciudad de México. El juez viola el principio de jerarquía de leyes que está establecido en la Constitución. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, en qué cabeza puede caber, que una ley de carácter federal, como es la Ley Federal de Derechos de Autor, la deje de aplicar y aplique una ley local, como es la Ley de Derecho a la Imagen y de las Personas, Ley de Responsabilidad y Protección al Honor de las Personas? Eso es una aberración jurídica. Esta sentencia está hecha de una manera incongruente. Claro que fueron condenados, pero fueron absueltos al pago del 40%, mismo que vamos a apelar. Y en el supuesto caso que nos hubieran concedido todas las prestaciones que estamos reclamando, seguramente la parte demandada, Notmusa, iba a apelar de la sentencia. Mira, la cosa es que ya tengo yo, Gustavo Herrera me hizo favor de mandarme toda la resolución. Toda la resolución. La documentación. Y sí, se supone que gana Gabriel. Gana Gabriel Soto, pero que no les va a pagar nada. Entonces, ¿qué ganó? Es que sí, efectivamente es una contradicción. Es justamente lo que ellos van a apelar, ¿no? Gabriel gana, pero Notmusa, el juez determina que Notmusa no tiene que pagar que no ninguna tiene que pagar un multa. Centavo. Y yo creo que todo el tiempo que Soto estuvo ahí es porque estaba esperando una remuneración económica. Esta remuneración de la que hablas es del 40% de las regalías, exactamente, de la revista. De las ganancias. Apelarán y vamos a ver. Ahora, ya está mencionando el abogado que por ahí hay algún especie de tráfico de influencias, ¿no? Que es lo que se maneja. Se manejan comúnmente cuando quieren, pues, ¿cómo te digo? Justificar el que no les están pagando. Es eso. Yo te quiero decir una cosa. A ver si funciona esto. Hay que dejar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México trabaje ellos sin la influencia de nadie. Pero en este caso, de manera concreta, creo que lo que tiene la razón es TV Notas. Creo yo. Porque Gabriel Soto se subió a Mario de Sosa aquí, le puso las pompas aquí, la agarró acá. La cargó. Bueno, aquí, o sea, el tribunal sí le da la razón a Gabriel Soto. Lo que no da la razón es que en que pague las prestaciones que ellos estaban exigiendo. Y es algo que sí llega a ocurrir
no puedo decir comúnmente, pero sí hay muchos casos en los que, ok, demandas, resultas ganador, pero no hay dinero de por medio. Entonces, te vas con tu título de les gané, de gané pero sí. No, nada más. Pero es una y demanda, es a lo que te tienes que atener cuando entras a un juicio. Lo interesante es que es una demanda civil y se supone que cuando ganas tienes un pago de daños, ¿no? Ahora, yo tengo un punto como, pues como gente de este gremio de periodistas, de reporteros, de medios de información que defendemos la libertad de expresión. El abogado Herrera habla de que no se respetó o que se hizo un uso ilegal de la imagen. Ok, se habla de 8 números que supuestamente atentan contra eso. Pero esto que sucedió fue en una playa pública. La revista no solamente muestra a Gabriel Soto con Marjorie, lo muestra con otras personas del elenco de la obra. Es decir, las especulaciones ya vienen después y todos los medios preguntamos en su momento lo mismo por las imágenes que vemos. La libertad de expresión, ¿dónde empieza y dónde termina el uso ilegal de la imagen? Así es. Él dice que el juez está violando la ley federal de derechos de autor. Bueno, tiene ahí el abogado hará un gran esfuerzo por apelar. Bueno, ya veremos. No se vale porque Gus también lleva a Gustavo Herrera a Livia Brito. Entonces ya Livia Brito, la estupidez que dijo el otro día la señora. A ver, cuando llegue un fotógrafo, haz de cuenta, estoy yo en Starbucks. O estoy aquí parada en Insurgentes. Entonces llega un paparazzi y se presenta conmigo. Hola, soy paparazzi de chisme cachetón. Ajá. Aquí está mi tarjeta y te voy a tomar unas fotografías. Luego te las traigo para que me las autorices. O sea... Una tontera. ¿En dónde cree? O sea, ella es tonta o el abogado no le explicó listos, bien. ¿No? No, o sea, ¿dónde está la libertad de expresión? Habemos mucha gente que nos la hemos partido muchos años para tener el nivel de libertad de expresión. Y las redes sociales son libres totalmente. Y trabajamos en una empresa que es libre. Y los lugares son públicos. Y los lugares son públicos. Y ellos también son públicos. Entonces, ubíquense. Ya ves que algunos se enojan.